Es un país de muchos talentos, de muchas cualidades, de muchas potencialidades que no se realizan. Sí, ¿qué podemos hacer para empujar un poquito la carreta? Sí. Y sobre todo con las mujeres, ¿no? Sí. Yo aprendí algo hace como 2 meses, tuve la fortuna de estar en un evento en donde estuvo Margarita Zavala y varias mujeres que era para empoderar a las mujeres latinoamericanas. Y el evento fue en Nueva York. Y el tema común que todas las mujeres que presentaron tenían o hablaban de ello, me llamó mucho la atención, es que la mujer latinoamericana tiende mucho a criticarse a sí misma y a los demás. Se autolimita de una manera pues mucho, mucho más fuerte que otras culturas. O sea, por ejemplo, aquí ahora que he tenido la oportunidad de estar un mes y me he reunido con varias amigas y demás, noto mucho que existe una tendencia hacia la crítica de cualquiera que se salga de un esquema normal. Y ese entorno es algo que me parece muy nocivo para poder ser un emprendedor creativo. Si tú quieres crear una compañía, o sea lo que sea, si quieres volverte un chef o quieres cuidar o ayudar a los niños minusválidos o cualquier cosa que tenga uno que emprender, siempre todo eso comienza como un sueño de locura, ¿no? La gente va a decir, ¿por qué te quieres dedicar a eso? Y siento que lo que más necesitan las mujeres en México y la gente en México es apoyarse unas a otras. De verdad, decir, oye, qué padre idea, ¿cómo te puedo ayudar? Mira, yo tengo estas conexiones con esta gente, a mí se me ocurre que por ahí puedes hacer esto. Ese tipo de ambiente es lo que, en mi opinión, hace de los emprendedores en Estados Unidos la tierra más fértil para lo que se llama el entrepreneurship. Porque ahí se celebra también el failure. Recuerdo que una vez leí algún artículo en el que mencionaban que Octavio Paz había descrito a la esencia del mexicano con una palabra terrible, pero la voy a repetir aquí, que el mexicano en su esencia, en su principio, era bastardo, porque llegó un español que tuvo la relación con la Malinche, que era una indígena, pero esa relación de la cual nace el primer mexicano, el mestizaje, no fue reconocida en España y en la realeza. Entonces, que muchas veces el complejo del mexicano es ponerse para abajo, quedar invisible, es el no reconocido, el que se queda atrás, el que no le van a salir bien las cosas, el que de entrada no le va a ir bien. Comparado con eso, ahora que llevo mucho tiempo en Estados Unidos, he visto que es una tierra extremadamente fértil para los emprendedores, la gente creativa, la gente que tiene ideas, digamos, fuera de lo común y que las lleva a cabo. Un Google, un Facebook, bueno, eran ideas de locura, y sin embargo, un país en que se movieron y crecieron enormemente. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que necesitaría México, pues yo creo que es una renovación de la conciencia de lo que es un mexicano y de la riqueza real que existe en este país. No solo riqueza natural alrededor, pero la riqueza a nivel recursos humanos. La gente aquí es talentosísima, hombres y mujeres. Creo que hay una hermandad muy grande, pero muchas veces todos pues como que nos echamos... ¿Has visto alguna vez una cubeta? Me recuerda mucho en Acapulco, de los cangrejos, ¿no? Que es así como que si los echan ahí, los dejan en la cubeta, porque aunque tengan la habilidad física para salirse de la cubeta, no se salen, porque el que trata de salir, llega el otro cangrejo y lo jala para abajo, ¿no? Entonces, a veces así nos hacemos los mexicanos, y por eso creo que hay un trabajo muy grande en concientizar, y especialmente a las mujeres, que es mi área, digamos, de trabajo, de todo lo que pueden lograr, y a veces solo se necesita alguien que crea en ti. Déjame contarte una anécdota que escuché alguna vez. Decían que el director de la Boeing le dijo a sus ingenieros: oigan, ¿saben qué? Yo quiero un avión
de tales y tales dimensiones y del fuselaje así y no sé qué. Los ingenieros le dijeron con toda la certeza del mundo, no se puede hacer ese avión porque es demasiado, sus alas son muy grandes y no sé qué. Y entonces les dijo, miren, la abeja tiene unas alas muy chicas para el cuerpo que tiene y puede volar. Ajá. ¿Saben por qué? Porque ella no lo sabe. Entonces, ya no sé si la concientización venga por, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Exacto. Yo te creo, yo creo en ti. Ese es como el emblema de Nike, que siempre dice, just do it. Y te lo voy a decir que yo sí me considero en una desventaja comparada con los americanos, en el sentido en el que los americanos es gente que celebra los fallos. Es decir, tú eres una mejor persona y mucho más admirada si emprendes algo y falla, que si ni siquiera te avientas a emprenderlo. En cambio, yo crecí en una cultura de una aversión al riesgo muy grande. Quédate en tu trabajo, no te vayan a correr, quédate ahí por muchos años, cáele bien al jefe, lleva, ¿me entiendes? Todo eso es no te salgas a emprender algo nuevo porque conlleva mucho riesgo. Entonces, yo he aprendido mucho de la cultura americana y a veces todavía me cuesta trabajo, que tengo ganas de hacer algo, de emprender una cosa nueva, pero siento que con nuestra cultura no celebramos a la gente que trata y falla, sino que al revés, se ve mal, la criticamos, ya ves, te lo dije, o mira, eso es lo que te iba a pasar. Entonces, eso me gusta mucho y creo que para que un México sea emprendedor, venía escuchando en el radio que parece que Peña Nieto está impulsando mucho la economía de microempresas, es decir, inyectando fondos a los emprendedores, ¿no? Y que a mí esa es una de las claves que llevo diciendo años para que salga adelante la innovación, la economía, la ciencia y la tecnología en este país con tanta riqueza a nivel humano. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Te puedo decir que hasta después de la universidad tuve la oportunidad de conocer un poquito del mundo. Y Estados Unidos lo reconozco tal vez hace 20 años o menos de 20 años. Pero me he dado cuenta de algo. Un mexicano aquí puede ser un desastre, ¿no? Sí. Tira basura. Sí. Pasa la línea. Sí, es impresionante. Y tiene otra personalidad. De verdad. Te voy a decir que los mexicanos, mira, la gente en Nueva York, muchos de los mexicanos vienen de Morelia y de Puebla. Y la gente de los californianos vienen, bueno, los mexicanos que llegan ahí vienen muchas veces de Guadalajara o de Monterrey del norte. Y luego ves la calidad humana que tienen. Y tienen una fama en Nueva York increíble de ser gente muy responsable, muy trabajadora. Los mexicanos que yo he conocido muchas veces tienen 2 o 3 trabajos. Y dices, bueno, es que si solamente fuéramos así aquí en México y en los pueblos, la mitad de lo productivos, entonces, ¿qué es? ¿La esencia o la cultura? ¿No? Ese es el debate de nature or nurture que dicen en psicología, ¿no? Es tu genética y cómo naciste y lo que eres y no se puede cambiar, o es tu entorno lo que te impulsa a ser una persona más responsable y diferente. Con todas estas actividades y no sé si lo nombré, que también eres modelo, dime una cosa, que trabajas en Wall Street, que ya también lo había comentado, pero dime una cosa, concretamente tu labor social. Sí. ¿Qué estás haciendo? Gracias por la pregunta, Enrique, porque es la parte más cercana a mi corazón. Y pues sí, paso mis días haciendo análisis de riesgo en los mercados financieros, pero mi labor social es lo que más me apasiona. Hoy en día tengo varias iniciativas para impulsar a las mujeres jóvenes preparatorianas de bajos recursos especialmente a acercarse a la ciencia de manera divertida. Entonces, además de hacer varios programas de televisión y dar pláticas alrededor del mundo y todos los programas que tengo, tengo uno que es mi favorito que me encantaría traer a México. Se llama Technovation Challenge, así Technovation. Okay. Y de lo que se trata es que tomamos a niñas de 16 años de preparatoria, de escuelas de bajos recursos, lo hemos hecho en San Francisco, en Nueva York, en Israel, y lo quiero traer a México.
las juntamos con mentoras, mujeres fascinantes, ejecutivas de Goldman Sachs o de compañías de alta tecnología como Google, etcétera, y durante 6 meses se les da mentoría para que programen aplicaciones de teléfono móvil basadas en ciencia. Entonces, ponte tú, una quiere cómo disecar un animal o lo que sea, pero en lugar de comprar el animal, que a veces las preparatorias no tienen dinero, recursos, etcétera, pues hay que hacerlo en tu Android o en tu teléfono móvil, ¿no? Otras, cómo aprenderte los elementos de la tabla química con dibujos así padrísimos. O sea, aplicaciones muy, muy interesantes. Esto lo llevó a cabo en Nueva York y en San Francisco. Construyen esa aplicación a través de la mentoría durante 6 meses y se les enseña no solo ciencia y cómo construir bien fácilmente, porque Google ahora nos apoya, entonces nos dieron una interfase fácil para programar para estas chicas, y además cómo crear un modelo de negocios para poder ganar al vender esta aplicación en el mercado, y cómo dar una presentación en frente del público. Al final de los 6 meses, yo les llamo a estas niñas los colores unidos de Benetton, porque de veras ves los equipos y ves a la niña musulmana, hija del que conduce un taxi pakistaní de Nueva York, y ves a la que vino de Israel al lado, y ves a la güerita al lado, y a la African American, y de niñas preciosas. Y entonces, al final de los 6 meses, presentan su aplicación en 5 minutos, el equipo de 5 chavas, y son juzgadas por jueces muy profesionales. Y te hablo de que he traído al jefe de Foursquare y a ejecutivos de Google y demás. Les hacen preguntas y el equipo ganador gana que Google desarrolle profesionalmente esa aplicación. Y no solo eso, sino que al venderla en el mercado, los fondos que se recauden se van a una beca escolar para que estas niñas logren ir a la universidad. Entonces es un programa maravilloso porque todos ganan. Ya llevamos 800 niñas que pasan por el programa y son niñas que muchas veces ni siquiera tenían el sueño de poder ir a la universidad y son las primeras de su familia. Y ahora no solo eso, sino van a estudiar medicina o ciencia y tienen un futuro muy sólido. Y el self-esteem, el lograr la autoestima que se ha logrado en estas niñas, bueno, es increíble. Y a eso me quiero dedicar el resto de mi vida. Debbie, ya no quiero consumir más tiempo vital tuyo porque sé que estás muy ocupada. Ha sido un placer, no, Enrique, de verdad. Espérame, nada más necesito una pregunta. Sí, sí, una preguntita más. Ya sé que eres muy sociable, ya sé que eres muy dedicada a tu carrera, etcétera, etcétera, pero es fácil para ti relacionarte con la mayoría de las gentes y sobre todo a un nivel emocional más profundo. Sí, curiosamente, Enrique, creo que sí, soy una persona muy cálida, muy, la verdad, siento que tengo buen corazón y me gusta mucho, me interesa mucho la gente, quiero mucho a mis amigos, soy muy fiel, me dedico mucho a mis amistades y forman una parte muy, muy importante de mi vida. O sea que sí, vuelvo a lo que dije anteriormente, como que no soy la típica mujer ejecutiva o científica que, bueno, pone todos sus esfuerzos solamente en una parte de su vida y la abandona la otra. En realidad creo que he logrado construir muy buenas amistades que de 20 y tantos años que hasta la fecha son como hermanos y me gusta mucho relacionarme con la gente y a nivel emocional. A mi mente un pasuk, un midrash muy lindo, dice que una vez un hombre muy piadoso iba caminando y de repente era un paraje bastante seco. Y llegó a una piedra muy grande, pero justo al lado de esa piedra muy grande había un árbol enorme que daba una sombra muy buena y corría un pequeño arroyo. Y entonces descansó ahí este hombre y cuando se fue le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría darte una bendición, pero ¿qué bendición te voy a dar si tú tienes, al lado tuyo tienes el agua, tienes aquí una roca que te protege? Entonces, pero eres una criatura o eres una creación muy bella y entonces lo único que te puedo decir es que ojalá que tus semillas sean tan bondadosas como tú. Debbie, muchísimas gracias.
Ay, Enrique, gracias a ti.